La compañía perfecta. Perfecta. Acompaña tu camino. Okay. Acompaña tu camino. Descubrí tu destino. Estamos en línea con Ana Contreras, de Licores Artesanales Cumbres, de Plaza Winkle. Hola Ana, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, gracias por contactarme. Ay, gracias a vos por ser parte de esto. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo surgió este emprendimiento, ¿no? Allá en Plaza Winkle, un emprendimiento, la verdad, bastante interesante. Bueno, la verdad es que surgió hace ya muchos años. Cuando yo me divorcio, hace ya más de... No, la verdad es que perdí la cuenta, creo que... Son como 18 o 20 años. No sé cuántos años hacen, ya dejé de contarlos. Me separo y no tenía trabajo. Pero tomé la decisión de irme con mis hijos. Tengo 3 hijos varones. Eran bastante chicos. El menor tenía 5 años, 4. Estaba por cumplir los 5. Y bueno, no tenía trabajo, así que... me había ido de casa con ellos, había alquilado otro lugar y bueno, tenía que hacer algo urgente. Así que mientras conseguía, justo paso por una feria artesanal y entro. Siempre me gustaron visitarlas y me pongo a charlar con uno de los artesanos y le pregunto cuál era el requisito para exponer. Ahí se me prendió la lamparita de... que podría hacer algo, no sabía qué, pero que podía hacer algo. Uh-huh. Y bueno, me dijo que solamente tenía que hablar con el que llevaba la batuta ahí y que me daban un lugar. Así que bueno, me fui contenta a mi casa porque podía conseguir un lugar. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero yo sabía que iba a hacer algo. Y bueno, en el camino a casa, fui pensando a ver qué podía hacer y recordé que mamá, que ya estaba fallecida en esa época, siempre hacía licores. Y digo yo, no lo vi imposible en ese momento, no sabía nada, yo no tenía la más pálida idea de nada, pero alguna que otra vez había hecho licores. Entonces comencé a indagar, a ver... Yo había hecho licor de huevos, en esa época no era tan complicado el tema como hoy, que la salmonela, que los huevos caseros. Hoy yo no lo hago, por ejemplo, el licor de huevos ya no lo comercializo por temor a este virus o bicho, no sé qué es, si es bacteria o virus. Pero en ese momento sí lo vendía. Y como que se me abrió un panorama y empecé a buscar el tema de las botellas, del alcohol. Hice un viaje a Neuquén, en ese momento compraba el alcohol en Neuquén, fui a la fábrica de vidrio, conseguí las botellas, los tapones, los corchitos, me acuerdo que eran, en ese momento eran tapitas a rosca, y bueno, y empecé a hacerlo con las recetas que tenía de mi mamá. Mi mamá siempre los hizo para, no los comercializaba, los hacía para compartir con las amigas, con la familia. Ella tenía algunos sabores, el de café, el de dulce de leche, el de frutilla. Eran poquitos, pero yo siempre vi que ella los hacía. Y tenía un cuadernito donde tenía los licores, donde tenía las recetas de la familia... donde tenía, mamá era de buscar las plantas de la zona y hacía aceites y hacía otro cuaderno donde tenía dulces caseros. Entonces yo crecí viendo cómo mamá hacía muchas cosas. Y bueno, y ese día se me ocurrió el tema de los licores. Así que me puse en campaña y empecé a hacerlo. Y así fue como empecé a venderlos. Allá lejos, hace tiempo. Bien. Y bueno, fui a bromatología, me pidieron que hiciera una monografía de cómo hacía la elaboración, qué productos usaba, qué marcas utilizaba,
Y me pidieron dos de cada uno, los llevaron a Neuquén, los hicieron la revisión, el análisis de cada uno de los que llevé y los aprobaron. Así que ahí me mandé con todo porque tenía la seguridad de que estaban todo en orden. Y bueno, y empecé también a viajar, iba a Zapala, a Junín, a qué sé yo, a China Muerta, a donde nunca fui, a Neuquén, por ejemplo. Ustedes están en Neuquén, yo nunca expuse en Neuquén, porque me pareció que era más complicado entrar a las ferias de ese lugar. Pero bueno, después empecé a organizar feria con otras chicas de acá del lugar. Y bueno, y nunca paré, sí, he parado, porque después, al poco tiempo conseguí trabajo en un centro en un sanatorio, acá en el sanatorio Winkle, que lo deben haber conocido o lo deben haber sentido nombrar. Yo soy profesora de música, así que conseguí trabajo ahí, después entré a la escuela, entonces hubo un tiempo en que trabajaba en los dos lugares y ya no tenía tiempo para ir a las ferias, así que hacía poquito, los vendía así en casa, pero no tanto, no me dediqué tanto a eso. Pero según va variando el trabajo, arremeto más con los licores. Ahora, por ejemplo, tengo tiempo, entonces estoy más dedicada a los licores. Qué bárbaro, la verdad que qué camino, porque sí, es como que, sí. O sea, son muchos años, está bien, lo traduciste en unos minutos, pero me imagino que en ese camino que fuiste de a poquito llevando a cabo, también como llevando a cabo muchísimas cosas, ¿no? Como que fuiste viendo justamente a la hora de elaborar diferentes sabores y sobre todo también viendo también el mercado, porque bueno, es como que viste lo que son viste prácticamente dónde también llevar tus productos y la verdad que hoy en día son conocidos acá en Neuquén, porque justamente, como te digo, hay una encuesta que nosotros largamos y hay clientes que son tuyos que están fascinados, que nos dijeron son fantásticos, chicos, no pueden perder de vista a esta emprendedora que la verdad da que hablar. Y justamente es por eso nosotros también los invitamos a que vean tu Facebook y sobre todo puedan conocer, porque la verdad que está todo trabajado y es justamente algo a destacar también. Y justamente una pregunta, ¿no? A la hora de preparar, me imagino, a la hora de la elaboración, la hora que estás ahí preparando, decís, bueno, ¿cuál es como tu fruta preferida o cuál es el licor preferido que te gusta más preparar? A mí me encanta el de dulce de leche. Yo soy fan, yo no entiendo las personas que no les gusta el dulce de leche. Para mí las tortas tienen que tener dulce de leche. Las facturas, todo tiene que tener dulce de leche. Entonces, el principal es ese. Yo te hago licor de dulce de leche con anís, con chocolate, con diferentes cosas, ¿viste? Con frutilla, con lo que sea, yo invento licor. Pero base dulce de leche. Es mi preferido. Después vienen los frutales, que pongo frutas a macerar, y espero su tiempo, espero su momento, pero para mí el principal es ese. Y sabes que yo no hago los que a mí no me gustan. Yo no los comercializo, no los ofrezco. Por ejemplo, a mí café no me gusta. A mí me gusta tomar un café y degustar un licor, pero no me gusta el licor de café. Entonces no lo hago. Y cuando me lo piden, si vos me decís, Ana, ¿me harías licor de café? Bueno, sí, yo te lo hago. Pero venía a buscarlo tal día, porque es difícil que yo tenga en stock. Porque a mí no me gusta. Y yo hago lo que me gusta a mí. Me parece que no puedo vender lo que yo no tomaría, ¿viste? En realidad yo no tomo, no consumo alcohol. Pero me tiene que gustar lo que hago. Por ejemplo, el de frutilla me encanta, hago uno que es tropical, que es mango durazno, que es exquisito. Le podés poner al helado, por ejemplo, en verano, o lo podés, los de fruta, estos que son así cremosos, los podés consumir con, ponés el hielo en una licuadora, esas
que muele en el hielo, le pones licor y te queda espectacular. ¡Qué bien! Y queda para a la noche, ¿viste? O con algo calentito, si jugás a las cartas, si te jugás un ajedrez. A mí, yo no tengo tolerancia alcohólica por un problema de salud, pero sí los pruebo. Cuando elaboro, los pruebo. Entonces, todo lo que a mí me gusta, lo voy a elaborar. Ahora, lo que no me gusta, me cuesta hacer el limonchelo, por ejemplo, porque yo no lo tomaría. Pero hay gente que me lo pide, y tengo muchos clientes que me lo piden. Entonces, sí lo hago, porque es algo tradicional. El limonchelo es algo que la gente lo consume, pero yo no te lo tomo. Bueno, no tomo ninguno, ¿no? Pero no lo tomaría el limonchelo. Pero los que tienen dulce de leche, los de chocolate. El chocolate tiene un problema, que ahora con el frío se endurece. ¿Viste? Que el chocolate se pone duro con el frío. Entonces se tapona en la botella y lo tenés que poner a baño María para que circule, para que se ponga más liviano. Y bueno, medio que se complica, pero yo lo hago, el chocolate blanco, chocolate negro, chocolate a la menta, chocolate al dulce de leche. Mirá, un montón de variedades, la verdad, para tengo muchísima variedad, mandarina, menta, el jengibre. El jengibre es un furor porque... viste que en esta época en que la garganta por ahí molesta un poquito, sin coronavirus, pero molesta igual, y la tos, y el resfrío y todo, y el jengibre de por sí es bueno para la inflamación de la garganta. Entonces, en lugar de tomarte un té, te tomas un sorbito de licor, y te hace bien. ¿Qué? Más allá de que dicen que es afrodisíaco el jengibre. Así que bueno, tiene todas sus propiedades, ¿viste? Y es muy rico, porque yo le añado otras frutas para que no quede picante, porque tiene esa propiedad de que el jengibre es picante. Y bueno, le añado frutas para que no quede con ese picor que es molesto. A mí me resulta molesto el picor del jengibre. Y bueno, y así van surgiendo algo de cedrón. Por ejemplo, en el verano hay cedrón, hago licor de cedrón. Sí. Mira, de cedrón. Es muy rico el de cedrón. Bien. Hago de pétalos de rosa en el verano. Y bueno, y todo lo que va surgiendo, probamos. Qué bien, Ana, la verdad que está buenísimo. No sabía que había tantas variedades. Viste que por ahí uno el que más escucha es el de café, o el de chocolate, o el de dulce de leche. Bueno, claro, el limonchelo también, pero después es como que un montón de variedades. La verdad que cuando comentabas el de mango con durazno. Mango durazno. Sí, ese es espectacular. Qué bien. Ese tienen que probarlo ustedes. Ay, sí, que bien, me lo imagino ahí, como vos decías, ¿no? Con el hielo triturado, como si fuese un frappé, uno de esos, ¿viste? Que venden ahora que en los lugares así de comida rápida, digamos, o en las heladerías también, que venden, que es hielo con jugo, pero en este caso... Sí, el hielo muy picadito, sí. Sí, qué bien, debe ser súper refrescante. Sí. Y vas variando en el verano de una manera y en el invierno de otra manera. Pero los consumís todo el año. Los podés consumir todo el año, ¿no? A los licores. ¿Y con el cafecito. ¿Y cuál es el que más te piden la gente? Te dice, Ana... Dulce de leche. La variedad de dulce de leche. Sí, es el que me... Es un clásico generalmente... Es un clásico y... Viste, las mujeres se inclinan más al dulce de leche, los varones más al jengibre, al limonchelo, a los que son así más, no tan dulces. Uh-huh. Mirá, y ahora me llama la atención el de jengibre, ¿no? ¿Cómo va? Es muy rico. Sí, justamente eso me preguntaba, yo por lo menos, acá tenemos la...
Tenemos un jengibre acá. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá, chicos. Y justamente como que, nada, me lo imaginaba, ¿no? Como que muchas veces justamente se dice que es como una medicina natural, ¿no? Para sí, el momento. Es una raíz que se utiliza como medicina, sí. Re bien. Y ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el secreto para un buen licor? O sea, pero prácticamente, ¿qué tiene que tener un buen licor? ¿Un buen licor? Sí. Y tenés que tener un buen almíbar y una buena base de frutas. La fruta tiene que ser espectacular, si es un frutado, ¿no? Y si no, el dulce de leche tiene que ser bueno. No puede ser cualquier dulce de leche. Claro. Tiene que ser un buen dulce de leche. Claro. Porque si no queda, no queda con buena textura, no queda con buen peso, queda muy liviano. Tienen que ser buenos los elementos que utilizas. Por eso te piden, en la monografía que te pide bromatología, te piden las marcas que vos utilizas. Y te piden que te atengas a lo que vos ya pusiste. Que seas consecuente con lo que vos pusiste en tu trabajo. Claro. Y ahora, un ejemplo, ¿no? El licor, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se puede tener descansando? O lo podés tener, por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Y pongo un ejemplo, y también lo traslado acá, un ejemplo que nos acaban de escribir por WhatsApp. Pero, ¿cuánto tiempo se puede tener un licor guardado o sin haberlo consumido o directamente haberlo consumido, dejarlo abierto, pero quizás te olvidaste y pasaron 3-4 años? ¿Eso se puede seguir tomando o no? Mira, hay que tener en cuenta que no tiene ningún tipo de conservante más que el alcohol. Claro. Lo único que tiene para conservarlo es el alcohol, y el alcohol se evapora. Porque vos lo abriste, ya entra aire y el alcohol se evapora. Entonces no lo podés tener demasiado tiempo. Claro. Porque si fuese que vos, yo te lo doy tapado y con el termo contraíble, ahí va sellado. Pero a partir de que vos lo abrís, al licor le entra aire y le va a seguir entrando aire, porque ya no está sellado. Entonces no lo podés tener demasiado tiempo. Vos lo vas a tener 6 meses, 1 año, pero ya pierde su calidad. O sea, vos lo podés consumir dentro de los 6 meses, pero tenés que tener en cuenta que la calidad no es la misma. ¿Y sin abrir cuánto dura más o menos? Y puede estar 1 año, 1 año y medio, no hay problema. ¿Y siempre? Pero te digo que la botella no es grande, tiene 330 centímetros cúbicos. Y como no es una graduación alcohólica tan alta, porque yo trato de que los tomes y no te queme la garganta, ¿viste? Sino que vos lo puedas disfrutar. Qué buen dato. El licor que te quema la garganta, vos perdés el disfrute. ¿Viste? Cuando vos lo tomás y sentís que va pasando y la garganta sufre, digamos, vos ya no lo disfrutas tanto. Entonces, una botellita no te va a durar 6 meses. Sí. Ahora, si vos me pedís, mira, yo lo quiero con más alcohol, yo te lo puedo hacer con más alcohol. Tiene una graduación X, de 15, 18 grados. Pero si vos querés más alcohol, yo te lo puedo poner. Pero para disfrutarlo, generalmente las mujeres no disfrutamos algo que sea demasiado fuerte. Por ahí al varón sí le gusta algo más, está más acostumbrado. Pero cuando es de dulce de leche, estas cosas cremosas así, que lo tomamos para disfrutar. Porque si vos querés tomar algo fuerte, te tomás un vodka, te tomás ese tipo de bebidas blancas. Esto es más por un gusto. Sí. Sí. ¿Y más o menos cuánto tardás por ahí cuando te pones a producir? Así de un saque, más o menos, ¿cuántas botellitas salen y cuánto demora, ¿no?, todo ese proceso?
Mira, yo tengo que poner a macerar los productos. Eso me lleva a ponerle... No hablemos de fruta, hablemos de cremas. De, por ejemplo, dulce de leche es cocción. Yo me pongo un día a elaborar dulce de leche. Bueno, es un par de horas, no es mucho tiempo. Ahora, si es frutal, yo tengo que poner las frutas en alcohol y dejarlas macerando. Después ya licúo o hago pasta o proceso. Después voy al almíbar, después voy al alcohol. Es todo un proceso esto. Eso lleva más tiempo. Ahora, lo que es, por ejemplo, dulce de leche, es más rápido. O lo que es limonchelo, eso lleva muchísimo tiempo, eso lleva más de un mes. Yo pongo en remojo el limón y lo dejo, me olvido. Lo dejo en un lugar oscuro, en el placar de la cocina, y me olvido. La menta, el cedrón, el jengibre, pongo todo en maceración y me olvido, las rosas. Eso queda todo en maceración, en un lugar oscuro. Re bien, re bien. Depende del producto. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, cuando... Si viene un cliente, ¿no? Y te dice, quiero probar un sabor exótico. No sé, algo que no es... Que, o sea, de lo que está, quiero algo novedoso, no sé. Por ejemplo, licor, no sé, me traslado, ¿no? Licor de acelga, por ejemplo, ¿se puede llegar a hacer? Y yo nunca lo hice. He hecho de, por ejemplo, el de jengibre se me ocurrió a mí y no sé de nadie que lo haya hecho acá en la zona. Sí, cada vez que he ido a las ferias y lo propongo, la gente primero sale espantada, que no, que cómo, que qué sé yo, lo prueban y les encanta. El de cedrón también. Se me ha ocurrido hacer, bueno, ahora no me va a salir, pero tengo uno ahí en vista para, de tomillo, quiero hacer de tomillo, que es una cosa de la zona, pero no el tomillo que se usa en cocina, sino el del campo, el de nuestro campo. Que se usa para la tos. No sé si lo conocen ustedes. Como la jarilla. Debe ser distinto al que conocemos generalmente. Es distinto. No es el de cocina. No es de las aromáticas de cocina. Es otro tipo de tomillo. Ese también lo voy a hacer. Ya lo había traído. Yo había ido al campo a buscar. Pero bueno, no lo hice y se me secó demasiado. Pero voy probando así cosas nuevas. Después las mezclas de mango durazno también es algo que se me ocurrió un día y bueno, y les encantó, a la gente le encantó. Sí, la verdad. Después que... Ay, perdón, sí. No, mamá hacía el de dulce de leche tradicional. Y a mí se me ocurrió mezclarlo con menta, por ejemplo, chocolate con naranja. Mamá hacía el chocolate, viste, los tradicionales, dulce de leche, chocolate. Yo hago chocolate con naranja, chocolate con menta. Voy mezclando. Me gustan las mezclas a mí. Sí, está buenísimo eso, porque la verdad que es algo novedoso y totalmente innovador que en definitiva tiene otro gusto. No es lo mismo el chocolate que común. Y si vos vas a Bariloche y vas a la chocolatería, viste que está... chocolate con naranja. Sí, para comer. Y yo digo, ¿cómo no voy a hacer licor de chocolate con naranja? Me faltaría chocolate con frutilla, por ejemplo. Pues en algún momento lo voy a hacer. Y voy sacando ideas también de lo que veo, ¿no? Que sea una iluminada, ¿viste? No nada de iluminada. No, pero está buenísimo que puedas incorporar otros productos también, como para tener otra oferta. La verdad que eso está buenísimo. Y en este sentido, los productos, ¿dónde se pueden comprar? ¿Cómo se pueden contactar con vos para conseguirlos? Y conmigo por la página de Facebook o WhatsApp, porque yo no tengo un lugar comercial y ahora no hay ferias, ¿viste?
Si no, yo voy a las... Nosotros, yo le contaba a Diego que con otras artesanas, acá en Plaza Huíncul no tenemos un lugar. Estamos luchando para que nos hagan un espacio, así para que los artesanos tengamos para exponer. Y bueno, y habíamos conseguido un lugar que es un centro de jubilados en uno de los barrios, donde nosotras organizábamos una feria mensual. Ayudábamos a los jubilados a pagar sus cuentas de gas y de luz, y nosotras exponíamos en un lugar cerrado, por el frío, por el calor, y bueno, y éramos más o menos 45 puestos de diferentes artesanos. Oh. Y nos iba bien, porque hasta gente de Neuquén, que por ahí salen a dar una vuelta, viste, o tienen familia, vienen y pasan a darse una vueltita por los artesanos, nos compraban. Y hacíamos buenas ventas, sábado y domingo, el segundo de cada mes, y bueno, y ahora por esto estamos parados. Después nos íbamos a exponer a China Muerta, que es muy conocida esa feria. Sí, y sí. Ahora, bueno, cada uno está en su casa, y por WhatsApp o por Facebook nos encargan, y bueno, si es en mi localidad, yo voy y los entrego. Ahora, si es en otra localidad, no sé, los tendré que mandar o no sé, no, la verdad es que no me ha tocado que me compren de otro lugar. Sí. Hasta ahora. Bueno, ahora. Pero ojalá en algún momento también puedan volver las ferias. Creo que eso es algo que muchos emprendedores extrañan, ¿no? Sí, yo creo que sí, que pronto ya tiene que volver, porque hoy es un medio de trabajo. Para nosotros es un medio de trabajo esto. Hablo de nosotros porque hay varios que están en la misma situación que yo. Yo no puedo entrar a los comercios porque no tengo patente de mi producto. Bromatología es muy exigente con este tema. Claro. Y son muchos los requisitos que nos piden. Y yo no soy comerciante, yo soy artesana. Entonces vendo a nivel artesanal. Sí cumplo con los requisitos de hacer los cursos que me piden, tengo mi libreta sanitaria, hago todo lo que me pide bromatología, de analizar los productos, porque nadie más que yo está interesada en que todo sea legal, en el sentido de no tener problemas y vender las cosas como corresponden. Pero yo no puedo tener una cocina fastuosa porque lo que gano es mínimo. Claro. ¿Te imaginas? Hoy mi producto sale 400 pesos, una botella de licor. De ahí yo pago la botella, el tapón, el termo contraíble, yo hago la etiqueta, que la hago con papel reciclado, la botella es reciclada, el tapón es reciclado, bueno, pago la fruta, el azúcar, el alcohol, que está carísimo, con esto de la pandemia el alcohol se fue por las nubes. Sí. Y lo que me queda de ganancia es poco. Pero aún así, yo decidí seguir trabajando en esto. Y me encanta, y lo voy a seguir haciendo. Y ojalá pueda algún día crecer con esto. Sí, y ojalá creciendo. Nos haga la municipalidad un espacio, ojalá turismo se interese, porque si venís a la Patagonia, que nosotros somos Patagonia, parece que no, pero sí, somos Patagonia. Están los dinosaurios, bueno, también están licores cumbres. Podrían llevarse una botellita de recuerdo. Qué sé yo, una fotito del dino y al lado un licorcito. Sería bueno. Sí, sí, es re buena. Es una buena campaña esa, sí. Es más, nosotros, como te decíamos, Ana, la verdad en la encuesta teníamos muy buenas referencias tuyas, porque la verdad que la gente está encantada. Y es justamente ese reconocimiento a lo que es la calidad y sobre todo la amabilidad, porque también rescataban eso de vos y creo que hoy en día, bueno, nosotros
que como te digo, decidimos buscar por Google y te encontramos en Facebook, nos pusimos en contacto y hoy estamos recontentos de eso. Gracias. Es que yo disfruto tanto las ferias, a mí me encanta. Es un espacio de donde vos podés socializar tanto y no importa si me vas a comprar o no, pero a mí me encanta que vos pruebes mi producto. Yo voy a la feria y quiero que toda la gente lo pruebe. Si vos me lo compras, mejor, me voy a sentir feliz. Pero si no, al menos probalo. Y eso es lo que yo siempre hago. Llevo mis vasitos, todo, para que vos pruebes el producto. Entonces la gente lo conoce. Y eso es lo que vas a recibir siempre. Una recomendación, porque la gente lo va a probar. No es que lo va a mirar de lejos y no va a saber de qué se trata. No me importa, ojalá lo pueda vender. Pero al menos te vas a ir sabiendo de qué se trata. Sí, la verdad que está buenísimo. Y bueno, retomando un poco lo que vos decías, ¿no? Que ir a visitar al Dino y visitar la feria también es parte de un paseo turístico. Podría llegar a hacerlo también. Así que sí, en ese sentido, sí, la verdad que está buenísimo que por lo menos hayan podido encontrar justamente un lugar para... Bueno, ahora está bien, ahora por todo este contexto no se pueden llevar a cabo, pero está buenísimo. Y la verdad se nota el empeño que le pones justamente a la producción de los licores. Se nota que lo haces porque realmente te gusta y porque sí, y con esas ganas realmente vas a poder salir adelante. Y bueno, el día de mañana, ¿quién te dice un comercio? Te pasemos a visitar ahí. Ojalá. Proyectos hay, viste, pero chicos, ustedes no tienen idea la cantidad de artesanos y buenos artesanos que tenemos en estas dos localidades. Nosotros tenemos una lista, tenemos, no me sale la palabra ahora, pero llevamos una lista de todos los artesanos, somos más o menos 150 artesanos. Ponele que algunos hacen cosas más o menos, ¿no? Porque tenemos de todo, pero hay gente que se destaca y muchísimo, muchísimo. Hay cosas maravillosas y no se le da la importancia que tienen. Hay chocolates, hay dulces, de todo. Yo hago nueces caramelizadas, que es otro producto que también se está destacando mucho porque no lo hace otra persona acá en la localidad. Un día se me ocurrió que podría ser así como se hacen las garrapiñadas de maní. Bueno, yo hago una especie de garrapiñada de nuez. Es exquisito para acompañar los licores. Un día se me ocurrió y bueno, empecé a inventar eso y lo vendo con unos papelitos que se ven, unas bolsitas transparentes para acompañar licores. Creo que en una de las fotos que les mandé sale. Sí, sí, está. Bueno, eso había empezado en las últimas ferias, pero los vendía bárbaro. Y bueno, ahora se nos paró toda la producción. Pero ahí tenemos unos artesanos maravillosos acá en la zona. Ojalá alguien nos escuche y nos dé bolilla, porque la verdad es que hace tanto que venimos luchando. Hemos tocado a las autoridades, pero por ahora todavía no logramos nada. Ya lo vamos a lograr. La verdad que está buenísimo que haya, bueno, todos estos emprendimientos, la verdad, y lo de las nueces caramelizadas, está buenísimo. Sí, re bien. Ojalá pronto termine todo este contexto complicado y puedan volver la feria justamente, para seguir vendiendo. Y también las ferias son parte de la cultura, son como un escenario justamente para mostrar la cultura de cada destino y por eso también están buenísimas y son tan interesantes. Y ojalá pronto termine todo como para volver a retomar las actividades que todos extrañamos, ¿no? Sí, sí, ojalá así sea. Sí, así que bueno, Ana, la verdad que desde nuestra parte queremos felicitarte por el gran empeño que le pones a tu emprendimiento. Se nota que lo haces con mucho amor y la verdad que contá con este espacio para
cualquier momento que lo necesites, lo tenés bueno. disponible, así que contá con nosotros. Y bueno, te mandamos un saludo gigante. Muchas gracias, en bueno, serio. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por contactarme. La verdad que fue una sorpresa enorme porque no me lo esperaba. No me lo esperaba. Ya hace tanto que vengo remando con esto que es como que, nada, ya no... Digo yo, bueno, no, ya nadie me contacta, ¿viste? Y hace poco me contactaron de Neuquén y yo pensé que eran la misma gente, que tengo que agradecerles enormemente a Economía Social de Neuquén, porque no sé si fue a través de ellos que ustedes me encontraron. Sí, porque prácticamente la investigación, bueno, empezó por Google y nos llevó a la página y ahí te encontramos. Claro. Así que bueno, tengo que darles las gracias a Brenda Riedberger, creo que es el apellido. Sí, eso sí. Que ella me creó la página y bueno, y así bueno, me estoy haciendo un poquito más conocida. Pero vengo remando hace años, chicos, así que bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, esperemos que siga adelante todo esto. Ay, gracias, Ana. Muchas gracias a vos por ser parte de esto y te mandamos un saludo gigante. Bueno, muchas gracias, chicos. Un beso grande. Un beso. Gracias. Chao. La compañía perfecta. Perfecta. Acompaña tu camino. Okay. Acompaña tu camino. Descubrí tu destino.